Casualmente estamos haciendo la verificación de los vehículos que no están autorizados, porque ya la municipalidad ha regulado por la misma necesidad de servicio en considerar solamente a empresas y asociaciones en los carros categorizados como automóviles y station wagon, más no en la famosa minivan. Ahora, yo he conversado con en la reunión que los convoqué, conversé con los diferentes directivos de estas asociaciones o empresas, que la municipalidad preocupada por el crecimiento, ¿no?, de estos vehículos que ellos mismos están consintiendo, ¿no?, y están ocasionando la competencia desleal, ¿no?, entre ellos mismos, ¿no?, porque el auto se va con 4 y ellos se van con 7. Entonces hemos quedado de que la municipalidad preocupada por esto ha recurrido a la Dirección Regional de Transportes, a la Museo de Trujillo, Chiclayo, a ver la forma, cómo podemos adaptarlo solamente a los vehículos que han sido provisionalmente hasta el 31 de diciembre. Pero estamos notando de que los diferentes responsables de las empresas y asociaciones siguen incrementando por encima de la autoridad, ¿no? Aparte que están saliendo los cables a indisponer a la autoridad municipal, ¿no?, sabiendo ellos que el error lo están cometiendo como responsable de la asociación de empresas, ¿no? Adquiriendo estas unidades, ¿no?, comprometiéndose, aduciendo de que están indicados con los bancos y tantas cosas. Entonces, por eso estamos nosotros preocupados, resolviendo un poco la preocupación, pero tampoco no podemos aceptar estas indiscriminaciones que por parte de ellos están dándose la autoridad, ¿no? El riesgo de vidas continúa. Claro, ahora, se le ha dicho de que ellos no tienen autorización, un accidente, son responsables ellos, ¿no? Por eso ya estoy ordenando acá a los inspectores y también estoy coordinando con la policía para, una vez que se solucione solamente a los vehículos minivan denominados así, los que tienen su permiso hasta el año pasado, el resto lo vamos a lamentar.